Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Sastre. Estamos en Forza Motorsports, Copa de Constructores, porque esto es destacado. Ya está hecho, creo. Si no me equivoco. Ah, no, que me faltan todavía. Faltan cosas, pero todavía me quedan 4 días. Así que nada. Está esto. Tenemos vigente la de Open Class Tour. Ya tengo hecha de clase C, clase B. Falta clase A, o sea, a sufrir. A ver qué hay aquí. ¿Qué coches puedo usar y qué no puedo usar? No me quiero gastar dinero porque tengo muy poco. Así que voy a usar uno de los míos. Lo siento. Mi idea sería comprar siempre uno. Para tener más coches. Pero es que no tengo dinero. Tengo poco dinero, muy poco. Y cada vez son más caros porque cuando entremos a la clase S1, una opción. Audi R7. Mira, vamos a intentar usar este. Será muy loco, desde luego, a ver. Uf, tracción trasera, pero el motor adelante, ¿no? O algo. Esto va a ser una locura, a lo mejor este coche. No sé. Bueno. Pues salgo el 10, porque no me fío de este coche. No sé qué pasará aquí. Así que salgo de momento el 10, luego ya iremos viendo cómo funciona, ¿vale? ¡Qué salida! ¿Esto de muerto? ¿Qué? ¿Has oído algo o qué? ¿Ya has pillado el 11? ¡Madre mía! ¿Qué me anda por ahí? ¡Tan lejos! ¡Eso es tan lejos! ¡Quita, quita, quita! Vale, vale. Se retiene mucho. ¿Qué hace el coche? Se viene muy abajo, tú. Uy, uy, uy. Yo voy al 10 todavía. Vamos, todavía. Sigo el 10. Me adelanta uno, pero cuidado. Es que se viene muy abajo. Ya me lleva 4 segundos el tío este. Que el coche este se viene abajo, las curvas. ¿Pero qué hace, tío? La curva no, cuando levanto el pie. Pero qué mal va este coche. Quita tú, no me frenes. No sé. Qué raro. Coche, cuidado, me ha dado un poco y se me ha ladeado. Voy el. A ver, estoy recuperando posiciones, pero es que. ¿Qué pasa aquí? Mira, mira. Si es que no. He levantado un poquito y se ha venido abajo, no hay que frenar. Cuidado, voy quinto y a 6 segundos. ¿Dónde vas, tío? No sé cómo corre. No, no, no te salga. Es que se salía y levantó el pie y se queda muerto el coche. Pero qué mierda de coche este. Nunca mejor dicha. Es que no sé si frenar o no, porque. Sé que se me ha muerto el coche. Y por segundo, he recortado un poquito, pero no sé por qué. Ni cómo, ni por qué, ni dónde. ¡No! ¡Uy, uy, uy! ¿He recortado o no? Estoy recortando, ¿no? No quiero ni mirar. ¡Qué locura! Primera vuelta y voy perdiendo. No. A ver, corre, corre más, porque estoy alcanzando a alguien. 5-0. Sí, en recta sí. Pero en curva, quita, quita, quita. En curva es que al levantar el pie. A ver, a ver. No quiere frenar. Pero ¿por qué se comporta así el coche este? ¿Qué cosa más raro? Este hay que hacerle cambiar la velocidad, ¿eh? Vamos, de altura, eso hay que tener muchos puntos para cambiar cada cambio o algo, ¿no? Es que no. Pues dice. Lo que es, se cambie la velocidad, para que cambie mejor. Más rápido. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se retiene tanto? Es que se retiene un montón. Encima va. ¡Oh, que me salgo! Pues bien que iba. Ya la tenía cerca ahí. ¡Oh! ¡Ah, macho! ¡Me tengo que quitar! ¡No! ¡Que está bien! No está bien nada. Es que estaba pensando por dónde pasar. Ya ha conseguido. Que se vaya al otro. ¡Quita, hombre! ¡Macho! Este frena en las narices. ¡Quita, hombre! Mira, es que se. No tiene. Dios, que se va. Qué fallo el mío ahí. Qué fallo ahí de la liado yo. Es que se queda muerto, macho. Me reniega este coche, eh. Me reniega. Nos vamos a chupar la tres vueltas esta. Os pondré luego el corte de. Haré el corte ahí en mitad de la carrera, porque de otra manera. Una mierda esto. No me gusta este coche, nada, eh. Cómo se comporta, ¿eh? Se tiene mucho.
cuando desacelera retiene mucho. ¿Y eso cómo se arregla? ¿Cómo? ¿Qué es lo que hace eso? ¿Diferencial o qué? No me acuerdo qué es. 2,1 sí alcanzaré, ¿eh? Pero vamos que no. Fijaos, ¿eh? 3 vueltas con este coche y este circuito es fácil. Vuelta final. Pero es que cuando haya más curvas de estas que se vienen abajo, se vienen abajo en todas las curvas, esta muy cerrada, pues mal asunto. Que no alcanzo, ¿eh? Se me va. ¿Qué coche más raro para conducir? Me he equivocado en elegirlo, pero también hay que usarlo, que es nuestro. Luego me decía si mejor que este, ¿no? Pero cuando hay una recta, pero si hay recta, ¿qué? Voy mejor aquí, ¿vale? Dice el pistón súper. Pero es que el pistón de curva lo tenemos guiado, ¿eh? Porque es que se queda muerto cuando levanta el pie, queda, pero no puedo ir rápido. Soy muy malo. Bueno, a ver ahora. La he liado también cuando me he chocado con el otro, me queda mirándole y sabe qué hacer, como un pasmao. Un pasmarote. Cuidado aquí. Fíjate dónde ha adelantado yo este. Así te ve. La tercera vuelta. Cuidado que tú no estás pam. Hace muchas curvas, ¿eh? Es que no hay que levantar el pie. Que mal se mueve. Luego tarda mucho en reaccionar. Se ha muerto, pero además que no. No hace nada, tío. No tiene... Claro, que también es bueno porque si no se me... Si llega a tener que sea vivo el coche, seguro que se me volvía para atrás. Es que también es verdad. La una cosa por la otra, tío. Es que la una cosa por la otra. Pero es que no, si no es incomodísimo. Cuando quiere toma una curva, se inclina abajo cuando levanta el pie. Uy, qué cosa más rara. Qué cosa más rara ni saliendo el 10. Pues tengo que salir el 10 siempre, chico. Madre mía. Venga, sigo saliendo el 10 porque no me inspira nadie a confianza en el coche, ¿eh? No puedo yo con su vida, con su rollo. A ver ahora, bueno, yo vine por aquí uno ya, y aquí viene más gente, y yo, quita, no me dé, que me... Mira, ¿este juego de, es de coche de choque o qué, de qué este juego? O de choque de coche, coche de choque y choque de coche. Voy a levantar a alguien de casualidad. Mira. ¡Tú! No me escuchas, me has cubierto. Ya me acuerdo de la retirada. Me han liado, estaré explicando. No. Es que hay que jugar mucho con el acelerador, con el freno. ¿Qué es esto? Y no está el primero. El primero está ya. No está. Ya está, no está. ¡Quita! ¡Choy! ¿Para qué frena en la recta? Pero esto no frena, este no frena. A ver, rebobina, un poquito. ¿Dónde está mi resto? Que no ha frenado. No sé qué estaba haciendo el coche, no reaccionaba bien. No sé si es porque me ha dado el azul y se ha vuelto loco. A ver. Quita. A ver si ahora te puedo esquivar un poco, pero si le esquivo, no adelanta a nadie. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no frena este coche? Se ve lentísima. Quinto. ¿Dónde está el primero? El primero está a 8 segundos. Esto es una locura, ¿eh? Yo tengo que hacer campeonato con otro coche. Sinceramente, ¿eh? Esto no se comporta bien. No te portas bien, chaval, conmigo. Bueno, te mando al garaje. Mira cómo voy patinando. Vale. Pero si me da un poco este, la voy a liar. Vale, voy cuarto, de momento. Tercero. Y el primero. Por mirar. Ya no. Ahí, yo mismo me hago... la vida imposible, chico. No, pero se queda frenado del todo. ¿Qué? ¿Cómo se comporta de mal este coche, macho? Qué mala elección, ¿eh? No sabía yo que este coche va así. Claro. 6 segundos, pero vamos, hombre, que vamos a segunda vuelta. Quita, no me des, que me tira a la piscina.
No me des. 5 segundos. Madre mía, qué campeonato. 4,5. Última vuelta, ¿no? 3. Última vuelta. Yo qué sé, esta vez me parece que me voy a quedar sin quedarme el primero, ¿eh? No puedo, güey, de coche. Que se viene más abajo. Se viene más hacia abajo. Estoy derrapando. Que no te salga. Solamente me hacía falta que me dieran segundo de penalización. Venga, vamos a ver. Ándele, manito. Aquí, cuidado, la retención. No. No, hombre. Es que no puede ser. Estoy viendo que estamos llegando a la meta. Y que no, que no puedo, que no puedo. Este coche no puede, imposible para mí, ¿eh? Bueno, estamos llegando a la meta, pero por poco. Vámonos. Voy a ganar, pero vamos. Yo qué sé. Madre mía, este coche. Y este circuito es fácil, más o menos. ¿Qué hace? Se queda frenado, ¿eh? Frenar que levanto el pie. ¡Qué mal! Es que ni saliendo el 10. Fíjate que sale el cuarto, el quinto con este coche, ¿eh? Madre mía. Ahora saca un montón. Pero, hombre, es que no. ¿Qué cosa más rara de coche de conducir así? Vamos a ver qué tal será esta. Le he puesto inyección. ¿Una inyección? Vamos, le compré la inyección para los nervios. A ver, y con eso, por mucho que es que no, ni inyección ni nada. Y vamos a verlo, pues si bueno, se queda reteniendo, porque esto es cosa del diferencial o como se llame. Mira, es que no. Vale. ¿Cómo han pasado ahí los cobardes esto, eh? Es que este coche es que se va de alegre. Pero tened cuidado también. Porque si no, es que cuando retiene, no se mantiene. Que ni te digo, que ni hago. ¿Cuántas vueltas son? Que no puedo mirar ahora. Vale. No me dé mucho. Me voy al 9 todavía, parece que voy adelante a 20. ¿Y qué haces tú? Macho, es que esto no vale, ¿eh? Esto no es competitivo. Esto es... Más que no, a retenerte. Ya me he hecho de perder tiempo este, el 8 este... Un montón. No puedo llevar el coche alegre. Quita, yo me meto... ¿Dónde va? Me van a poner penalización seguro. No, qué raro, pues me la merecía. Y sí me merecía, pero es que no podía hacer otra cosa. Esta gentuza... Quita. Estoy diciendo que tengo que llevar el coche y lo tengo que llevar. Pues vamos, no voy mal del todo. 4 segundos y cuántas vueltas. 4 vueltas, vale. El lance viva, me está pudiendo ahora. Me está pudiendo el lance viva, chicos. ¡Quita, hombre! ¡Macho! ¡Mira, se frana! Es que vosotros sabéis esta mierda de rivalidad que tiene el juego este. Esto es una mierda, esto no... Que pongan mucho, que sé, que vayan a una velocidad y vale que te cubran... ¿Dónde va? Este coche... Vale que te cubran... La posición, bueno, te está cubriendo así. La verdad es que te está cubriendo, pero es que no lo hace por ganar, ¿eh? Lo hace porque... Se lleva ya esto, cobarde. ¡Cobarde! Y madre mía, el juego este de coche de... Vamos, lo que tiene esto de que retiene tanto. Por un lado me libra. Por un lado me libra de que no se me atraviese el coche. Cuando acelere, porque yo como acelero tampoco se acelera bien ni nada. Está bien. Pero por otro lado es que no calculo bien cuando tengo que levantar el pie. Y a veces eso que claro, me queda el coche muerto porque es que no... Claro, no tengo ni que frenar. Es que no tengo que frenar en este juego. En este coche. No sé si comprendéis el coche. ¡Quita! En esta carrera sí podría haber salido el 12 o por ahí. Pero ya he visto que me la han liado. De esta manera. Media vuelta. Vale, esta va a ser cortita. Bueno, no sé, ya veremos esto. No, ya se queda muerto. Cuando ya me he hecho su misión, incluso esto. Levanto el pie solo. Solo levanto el pie.
Yo solo le levanto el pie, chaval. Lo que pasa es que le tengo que tener cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque por lo que se me va de... Me da un poquito y se me va el coche bastante. Aparte de lo que yo me voy y se... Bueno, pues ya se acaba la carrera, chicos. ¿Veis? La pantalla está. Pero es que, claro, ya... Si ya habéis visto en las otras dos carreras lo que me ha costado poner el primero, es que no me apaño, no me apaño con este coche, ¿eh? Por un lado, me gusta no frenar. Pero por otro lado, no me gusta que se quede muerto. ¿Dónde vas, tío? Siguiente carrera, no sé, no esa manera de retener, como no puedo cambiar en el diferencial o donde sea. Bueno, pues a ver qué pasa. Madre mía. Le he puesto rueda. No, rueda tiene, pero digo. Le he cambiado la rueda. He puesto mejores, pero yo qué sé. Si lo que quiero es que haga. Me gusta que se quede frenado. Pero también me gusta. Frenar cuando me. Vamos, que no hace falta que quiero frenarlo. No que frene el del todo. Ya se me ha ido, macho, ya me lleva un montón de segundos. A ver, yo quiero frenar. Por ejemplo, que no se quede muerto el coche, se queda muerto. Claro. Tita. Pero no me. Es que no se comporta el coche cuando te dan. ¿Por qué pasa eso? Y bueno, cuando te pasa. Es que tengo que probar con el mando, a ver si me hace lo mismo. O es del volante y el volante como que hago yo para librarme a esta gente, que te agarran. Te quedas ahí muerto. Yo por lo menos, no sé salir de ahí, me dan y. No reacciona el coche bien. Bueno, vamos aquí al meollo, al meollo de la cuestión. Esto es lo bueno que tiene, es que no hace falta que frenes tú mucho. Pero es que tampoco, luego se queda muerto, si es que se queda muerto. Si es que no, yo no sé qué, cómo cambiar eso. Octavo, ahora, vale, estamos cerca, ¿eh? Estamos cerca, primero por el primero, ¿eh? Estamos cerca, pero no tanto. Cuidado, cuidado. Verá. Es que no veas, macho, es que... Y encima está... Se me muere y yo no sé si va la alegre este coche. 6 segundos ya, macho. 6 segundos. Quita. Te estoy mirando. Mira, pues, quita, hombre. ¿Qué? Pero vamos, tío. Pero, tío. 6 segundos todavía. Vale. Si no es falta que frene. Se frena un poquito porque soy cobarde. Es la costumbre, ¿eh? Pero no, si es que luego. Voy tercero. Ahora está cerca, que ya. Cuidado que no me adelante nadie. Ya, bastante que me sobre este también. El que vas delante. No sé. ¿Cómo, qué será de mi vida, chicos? Pero es que no. Yo quiero seguir siendo volante. Como ya sabéis. Y ya está. Pero claro, mira lo chupo yo con estas cosas. Y me tiene intrigado. Aparte de eso, de cómo se frena este coche. Lo usan alguna vez con el mando, lo que pasa es claro, como son diferentes coches, lo que usamos cada vez, pues tampoco se comportan igual, pero no me acuerdo qué pasó en la salida. Si me daban golpes yo podía librarme, aunque me daban, no se me ponía el coche tan loco. O es solamente cosa del volante. Que yo tampoco sé, o lo tengo bien configurado y es que una que me la pasó un poco, me quedo ahí muerto. Me quedo pegado con eso y se me va para los lados y a por lado, se me va para afuera, me echan, pero es que sin hacer nada. Me van echando y yo no puedo hacer nada, me quedo ahí, tonto, me quedo coche tonto. Venga, vámonos, ya se acabó la carrera, chicos.
Aquí habría que salir mejor 15 por ahí. Pero, ¿y qué? Yo que sé, es que no me gusta este coche, la verdad, también es culpa mía que soy muy malo, pero no sé, nunca me ha pasado ningún coche de los que he usado hasta ahora, que se frene tanto en las curvas y eso. Por un lado, si lo pisas el punto, a lo mejor vale, pero a mí no me gusta así. Yo quiero frenar, esperarme a frenar algo y frenar duro como sea, pero no que se quede muerto. Levanta el pie y ya se queda muerto el toro. No sé. No me gusta. En fin. Corramos un estúpido velo a esto. Ya tenemos esto completado. No me gusta clase A. No, a lo mejor no acepta el coche, pero todos valen. Lo pasa yo, ¿no? Eso no valgo. En fin. Un coche que me gustaba, pero no me gusta su comportamiento. Si me acuerdo de eso, yo qué sé, le pongo buscar un tuneo de alguien o algo, no sé. No me gusta así, como que funciona así. Ya tenemos la clase A, como se me dé la clase 1 igual o peor, vamos apañado. Madre mía. En fin, ya lo haré cuando sea. Muchas gracias por verme, cuidaos mucho, saludetes.